La primera triple que Trio sacó para Garros era la triple F y mis impresiones fueron muy, muy buenas. ¿Qué pasó? Pues que Trio retiró ese nuevo mercado. Y creó la Trio Trident 660. A ver, luego también ha ido creando otros modelos para helados, ¿vale? Pero yo me estoy centrando en lo que son motos naked. Tricilíndricos y con un poquito de carácter deportivo. Entonces la gente en general se enfadó bastante, ¿no? ¿Por qué os habéis cargado la Street Triple? Bla, 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 bla. Bueno, ya sabemos que por lo general no tenemos nada bueno que decir. Y fueron unos pocos privilegiados los que pudieron comprar esa Street Triple S. Y que si la buscáis en segunda mano vais a ver muy poquitas, porque ya os digo que fue un periodo muy cortito de tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tanto Triumph, queremos una Street Triple para la 2. La queremos, pues aquí la tenéis. El año pasado Triumph hizo una renovación bastante heavy de la Street Triple R, dejando solamente dos modelos de Street Triple en el mercado. La RS, que es la que tiene la Enci, y la R. Y entonces han dicho, oye, vamos a hacer lo que la gente nos está pidiendo, que es una Street Triple R, es decir, una moto muy equilibrada con unas prestaciones espectaculares, un precio muy bueno para el segmento en el que está y para que podáis disfrutarla durante muchos años. Así que dijeron, pues vamos a poner el motor de 765 centímetros derivado de Moto2, que tan bien va y que tan éxito está teniendo, para una moto de la 2. Y aquí la tenéis. Me la han dado en este color naranja tan espectacular que os voy a decir que hoy no es un día que la luz le vaya a favorecer a esta moto, porque la he cogido días de sol y ayer la cogí en atardecer, anochecer, y el color era brutal. Pero bueno, a ver si luego sale un poquito más el sol, porque es que el color este naranja mate, o sea, muy trabajado. Ahora sí creo que va a ser un poquito sufrido. Así que nada, lo primero, como siempre, os cuento las características técnicas, que no me quiero enrollar mucho porque las Street Triple son unas motos que en mi canal, pues bueno, todos los años os hago una review de ellas, y esta en concreto, pues es que la Street Triple R, lo que son las prestaciones y el equipamiento, no lo han modificado, lo único el motor, ¿vale? Pero bueno, os hago ahí un apartadito muy breve y a continuación me subo a la moto. Antes de empezar el vídeo, quería aclarar una cosa, y es que Triumph me ha dado una moto que, aunque sea para el A2, me han dado la versión deslimitada. Entonces, todas las impresiones que os voy a contar de aquí en adelante es de una moto deslimitada. No he probado la versión limitada a 47 caballos, pero bueno, lo que es el comportamiento, el conjunto de la moto, va a ser similar. Bueno, pues es el momento de hablaros de las características de esta moto. Motor de 765 centímetros cúbicos, derivado del que se utiliza en Moto2. Es un motor que Triumph sacó hace ya unos añitos, creo que fue en el 2019. A raíz de ahí han estado derivando diferentes versiones de la Street Triple con este motor. Con esta nueva versión del A2 nos encontramos con una moto que se puede limitar, es decir, es un motor de 95 caballos, que rinde 74 Nm de par motor a un régimen de revoluciones de 8.750, pero sin embargo, si nos vamos a la versión limitada, a la 2 de 47 caballos, el par motor pasa a 61,5 Nm a 4.750. Es decir,
se baja mucho el régimen de revoluciones del par motor, que en mi opinión es donde está la chicha, porque este motor tricilíndrico, una vez deslimitado, cuando da todo su potencial es a partir de las 8.000 revoluciones, e incluso la máxima potencia creo que la da a unas 10.000, 10.100 revoluciones por minuto. Entonces es un motor que responde en bajas, en medias, pero sobre todo muy en altas. Entonces cuando nos vamos a la versión de la 2, nos permite jugar a un régimen muy bajito, entonces pues podemos ir cambiando de marcha. Es una moto muy juguetona en ese aspecto, os lo contaré en la siguiente parte del vídeo. Luego, el chasis tubular, súper ligero, el basculante en forma de ala, el escape corto, cumple con las emisiones de la Euro 5 Plus, entonces es una moto que a pesar de todo suena muy, muy bonita. Lleva de serie el Quickshifter bidireccional, que Triumph lo denomina Triumph Shift Assist. Espectacular. Y os tengo que decir que esta vez lo he probado en bajas, en medias, en altas, en ciudad, en carretera y de ruta, y me ha gustado mucho. O sea, que sé que es el mismo que el de otras Street Triple, pero no sé por qué. En esta moto yo me he sentido mucho más cómoda con ella. Suspensión, horquilla delantera software. Horquilla delantera Showa, completamente regulable en extensión, compresión y ajuste, al igual que la suspensión trasera. Esta suspensión también es completamente ajustable, lo que para ser una moto de la 2 lo hace bastante jugosita. Altura del asiento respecto al suelo son 826 milímetros, ¿vale? Pues yo mido un 80 con estas botas, sí, un 80, y llego perfectamente al suelo, pero ojo, que no es una moto baja. La versión RS es una moto un poquito más alta, pero bueno, tiene una altura media. Sé que Triumph tiene también un sistema de violetas, por si tenéis una altura un poquito más, pues, bueno, baja, sois bajitos, vamos, o bajitas, pues eso en el concesionario os pueden dar más información, pero que sepáis que Triumph tiene esa opción. Frenada radial, espectacular. Todos los botoncitos aquí, los modos de conducción los tenéis también con un botoncito, que por cierto tiene cuatro, Rain, Road, Sport y Rider, que es un modo 100% configurable. Estos modos se nota, y sobre todo se nota mucho el modo Sport. Luego, pantalla TFT, derivada de la Triumph Trident, que bueno, ya habéis visto en el canal muchas veces, tiene toda la información habida y por haber, no falta de nada. También se le puede instalar de manera opcional el sistema de conectividad de Triumph. Tiene warning y la moto va full LED. Nuevo diseño desde también igual, desde el 2019, desde que se hizo el rediseño estéticamente hablando de la moto. Y luego también intermitentes, luz de matrícula, todo. La luz va, o sea, todo, ¿eh? La moto va full LED. 15 litros de depósito, porque aquí donde la veis, que es una moto estrechita, es una moto corta, ágil, rápida, tal, tiene 15 litros, ¿eh? O sea, que esto da para varios kilómetros, a ver. No es una moto adventure, no es una moto trail, pero a mí sinceramente me parece que para el peso que tiene, que son, por cierto, llena 189 kilos, 15 litros, está muy bien. Y bueno, hablando del peso, es que yo ya estoy tan acostumbrada a la Street Triple que lo sepáis, ¿eh? Es una moto muy manejable en parado, o sea, pesa muy poquito. En ese aspecto no vais a tener problemas con ella, porque es que realmente lo que es la manejabilidad y la moto en marcha da la sensación de tener una moto bastante más pequeñita, pero lo que pasa es que luego, claro, haces así, solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito, y la moto vuela. La moto viene de serie tal y como la veis, con este accesorio estético en la parte superior del faro y el Quickshifter. Los retrovisores, estos son los de serie. Lo siento, a mí estéticamente no me llegan a convencer, así que yo, de primeras, le pondría tal cual. Saliera la moto del taller, le ponía los retrovisores en el manillar, porque es que creo que estéticamente la moto le cambia mucho. Y también le pondría la quilla, que por cierto sería en el mismo esquema de colores que veis la moto. Esta moto la tenéis en dos opciones. En este naranja mate, me ha sorprendido mucho porque pensé que iba a ser muy mate, y en función de la luz, la moto cambia muchísimo. Estas líneas en el depósito hacen que el juego de las luces y las sombras, pues a nivel de color, cambie mucho y sea muy juguetona, pues para fotos, para los vídeos, para lo que queráis hacer en ese aspecto con ella. Eso la hace, no sé, como una moto muy camaleónica, ¿no? Luego también, a nivel estético, lleva estos paneles laterales que bueno, la hace todo. En general, la moto
Tiene una estética muy agresiva para ser una moto naked, igual aquí en la parte del colín tiene estas entradas ahí y salidas de aire con un toque muy muy racing, porque al final yo creo que Triumph en el corazoncito tiene ese sentimiento de no querer abandonar el espíritu de las Daytona. Y luego, a nivel de mantenimiento y de precio, esto sí que lo voy a revisar porque creo que es como casi todas las Triumph, cada 10.000 kilómetros o bien una vez al año, eso ya depende de los kilómetros que hagáis a la moto. Y la moto viene con 4 años de garantía, ¿vale? Son 2 oficiales y 2 extendidas por aseguradora. No está mal para ser un tricilíndrico. La mía, a día de hoy, que es una RS, tened en cuenta que la RS es un poquito más cara de mantener, pero vamos, por las suspensiones, no por mucho más, tienen un mantenimiento básico. A mí la mía no me ha dado ningún problema, pero lo que le pasa a Triumph es que la mano de obra se paga. O sea, si queréis calidad, si queréis una persona que esté 100% dedicada a una moto Triumph, hay que pagarlo. Pero nada que se salga de lo que sea un taller oficial. O sea, para mí es un mantenimiento más que estándar. Ah, y otra cosita, que últimamente no lo hago porque no me da tiempo a hacerlo, pero hoy que sí que tengo tiempo, os voy a enseñar el hueco que hay bajo el asiento. Pues no voy a poder, porque es igual que la mía, que tiene aquí un tornillo y viene sin herramientas, pero aquí hay muy poquito espacio. O sea, tenéis espacio para ponerle, pues eso, el cable del airbag o no sé, llevar algo súper de emergencia, pero realmente donde tenéis hueco para guardar cositas en la moto es aquí, que da para instalar una alarma, el sistema de conectividad de Triumph, un microfibra, o sea, las herramientas yo creo que sí que entrarían. O sea, hay muy poquito. Y esto para ponerlo, súper fácil. Ahí está, tiene que hacer el clic. Así que nada, ahora me voy a subir a la moto y os voy a contar lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado. Bueno, pues es el momento de subirnos a la motito. Por cierto, primer día que me pongo guantes full invierno. Hoy me he despertado y hacía nada más y nada menos que 6 grados. O sea, de repente el invierno ha llegado a Madrid. El día que recogí la moto había un tiempo espectacular. Y justo el día que salgo a grabar, pues bueno, tengo mucho frío. Así que si veis que voy un poquito torpe es por los guantes de invierno, pero nada, en un ratito me hago a ellos. Bueno, no sé si os habéis fijado de primeras en el sonido de la moto. Como os he comentado antes, siempre creo que Triumph es una marca que trabaja muchísimo ese sonido a pesar de todas las limitaciones y las nuevas normativas. Pero es que en concreto esta moto me parece que suena un montonazo. Y bueno, tenéis que contar que las cámaras pues tienen reducción de ruido y todas esas cosillas, pero es que os prometo que tanto desde fuera como desde el punto de vista del piloto, es que la moto suena mucho. Hay una cosa que quiero que tengáis hiper clara de cara a este vídeo, sobre todo los que estéis dudando en si ir a por ella o no, y es que a mí me han dado la versión full, es decir, es la versión deslimitada de 95 caballos. La moto se va a comportar como tal, o sea, con todos los datos que os he dado anteriormente. Entonces, los que me preguntéis ¿cómo va limitada? Ya os respondo, no lo sé, porque les pregunté que cómo me iban a dar la moto y me dijeron pues es que esta versión ya está deslimitada. Entonces os voy a contar las cosas que me han gustado de la moto y las cosas que no me han gustado de la moto. Mirad lo que os decía antes de la luz, pues ahí tenéis la pintura. ¡Buah! ¡Cómo me gustan las motos naranjas! Además está limpita, limpita, mirad qué bonito el motor, el escape corto. ¡Buah!
Un, dos, tres, cuatro. Bueno, pues ya he vuelto de la rutita, así que nada, os voy a ir contando lo que me ha parecido la moto. Empezando por las cosas buenas, como os he dicho al principio del vídeo. ¡Qué maravilla de sonido tricilíndrico! ¡El motor! ¿Cómo se comporta este motor de 765 centímetros cúbicos de Triumph? Con 95 caballos y 74,5 Nm de par. Bueno, pues sinceramente, esta moto es un avión. Es un lobo con piel de cordero. O sea, es una pasada de moto como A2. En términos de limitación, según los datos que os he comentado antes, la diferencia de potencia es bastante notoria, pero, es decir, pasamos de 47 a 95 caballos, pero ¿qué ha hecho Triumph y que creo que es donde han jugado muy bien sus cartas? Es en el par motor. El par motor tiene una diferencia de unos 10 Nm de par y sobre todo cambia el régimen de revoluciones donde se entrega ese par. Entonces, la moto deslimitada, donde da mucha chicha en ese aspecto, es a partir de las 8000 revoluciones. O sea, esto tira a cualquier revolución, pero es que a partir de las 8000 se convierte en un avión. Y sin embargo, si vais a llevar la moto limitada, el régimen de revoluciones desciende. Entonces, os va a dar mucho juego durante las primeras marchas y no hace falta que tengáis que subir la moto a tantísima revolución e ir rápido con ella para pasároslo bien. Esa es la clave de una moto del carnet A2, que juegues con las marchas y que aprendas cómo se comporta la moto en las diferentes fases del motor. Así que mi enhorabuena, porque creo que en ese sentido es una moto de 10 con la que vais a aprender muchísimo. Luego la frenada, ahora que no viene nadie, mirad. ¡Uah! O sea, ¿cómo frena esta moto? Solo he frenado con el freno delantero, porque si le doy al trasero, la moto se clava. ¡Pum! ¡Buah! Es que te tienes que agarrar mucho al manillar y tienes que tirar ahí de piernitas. Estaba ahí tamaño y yo aquí haciendo el pato loco, ¿sabes? Ojo, cuidado, el hecho de que la moto frene mucho en términos de seguridad es muy bueno, pero en términos de aprendizaje tendréis que ir poquito a poco. La frenada posiblemente es lo más importante de una moto. Si estáis aprendiendo y de repente os encontráis con una moto que frena así, pues os podéis llevar un susto. ¿Qué pasa? Que la moto lleva un ABS súper optimizado y como habéis visto, la moto ni se mueve. O sea, la moto va en línea recta ni se mueve. He probado lo del ABS en curva. Vale, por ejemplo, aquí, mirad, estoy tumbando, freno, la moto no hace nada. Os lo voy a volver a enseñar. A ver, no estoy frenando de golpe como he frenado antes porque tampoco me lo voy a jugar, pero mirad. ¿Veis? La moto ha frenado, tanto con el freno delantero como el freno motor, pero no se ha puesto recta, ni ha culeado, ni ha hecho nada de nada. Así que el ABS optimizado para curvas y también el control de tracción optimizado para curvas va de vicio. Una de las cosas que a mí siempre me ha impresionado muchísimo de las Triumph es lo bien que va la electrónica. ¿Qué más? ¿Qué más? Las luces LED. Ayer estuve por la noche con la moto y bueno, es un faro que ya había probado con la... creo que fue con la R y con la RS, sí, ya lo he probado. Iluminan muy muy bien, o sea, tanto las cortas como las largas no vais a tener problema alguno de visión y de visibilidad con ellas. Y luego, pues a ver, en términos de agilidad, de manejabilidad de la moto, tanto en parado como rodando, o sea, la moto es una pasada. Parece que llevas pues una moto de 400 centímetros cúbicos rodando, pero que corre el triple que una moto de 400. Es una moto muy ligerita, vacío son 169 y llena con todos los líquidos, creo que son 189. Entonces, yo llego bien al suelo con ella, el manillar... Y luego, en términos de comodidad, ¿vale? Bueno, ergonomía. Yo, que mido un 80, soy delgadilla, no tengo problemas con ella. Voy muy cómoda, el asiento es cómodo. Quizá un poquito menos cómodo que
el de la versión de 2018, que es mi moto y que estoy acostumbrada a él. No sé si es porque está muy nuevo y a lo mejor está un poquito más duro, pero vamos, que es cómodo. Y luego el manillar, igual, el manillar está en una postura de conducción que yo juraría que va un poquito más elevado que el de la RS. Lo he mirado en las fichas técnicas y en teoría están iguales. Lo que pasa es que yo creo que han cambiado un poquito la altura o la postura de conducción respecto a la mía del 2018. Tengo la sensación de que la anterior generación ibas con un poquito más de posición de ataque. Pero claro, a cambio, pues vas más cómodo. Y otra cosa que me gusta mucho es el precio de la moto. O sea, por 10.800 euros tener una moto con este equipamiento, las suspensiones regulables, la frenada que tiene, el motor que tiene. O sea, tenéis moto para años. Tenéis moto para vamos. Luego es una moto que también podéis equipar. O sea, podéis ponerle bolsas, alforjas o lo que sea, por si queréis haceros un viajecito con ella. Pues sí, os va a ir dando el aire en el pecho porque es una naked, pero yo he viajado con Street Triple y se puede hacer. Podéis meterla en ciudad. Es una moto muy polivalente. No sé si se calienta mucho o no, porque hace 5 grados. O sea, no me digáis, la moto se enfría, la moto se calienta. No lo sé, sinceramente, porque yo he salido de ruta con ella y estoy fabulosa. Ahora, por ciudad, pues no sé, supongo que como toda naked, pues echará calorcito, pero no creo que sea algo insoportable. Perfectamente podéis manejaros con ella en ese aspecto. Por los retrovisores se ven bien, ¿vale? Además son también ajustables. Y luego el diseño. Esos paneles laterales tan agresivos que puedes ver desde aquí. El depósito es precioso. Es que esta moto, este color, está preciosísima. La ves todo, ¿no? La ves el chasis, la ves el motor, todo. Es que es tan, tan desnuda. Es muy bonita, es una moto muy bonita. La típica moto que yo me quedaría mirando de día y de noche. Y luego, ¿qué no me ha llegado a convencer del todo? Os voy a decir tres tonterías, porque son tonterías y que para mí no cambiaría mi decisión de compra de esta moto, que es la posición del botoncito de las luces largas. Creo que está demasiado escondido. Días como hoy, que llevo unos guantes gordos de invierno, pues me cuesta un poquito. ¿Qué más cosas? Aunque la moto de serie lleve este accesorio, no sirve para nada, ¿vale? No es la cúpula que te incluye, por ejemplo, la RS o que yo he probado en otras Street Triple. Es una moto que carece de protección aerodinámica y a partir de 120, agárrate bien, porque ojo. Entonces, me acuerdo que cuando estuve en el EICMA el año pasado, subí un Reels a Instagram y empecé a decir, pues mirad, esta Street Triple lleva esta pequeña cúpula que te protege del viento. Bueno, empecé a recibir comentarios de, ¿pero qué dices? Que eso no te protege nada, que es una naked, tal, tal, tal. Bueno, pues yo he probado esta moto con y sin cúpula y os digo que esa cúpulita tan pequeñita que llevan las Street Triple, que podéis poner como un accesorio, se nota y que merece la pena que lo paguéis. Y luego, otras cositas que sé que a vosotros no os van a convencer, pero que a mí me da exactamente igual. Y es una moto pequeñita, es una moto estrecha. Entonces, para gente que sois pues más voluminosos, entiendo que no os parezca una moto para elegir, porque os podéis ver pequeñitos, no sé, como que hay gente que quiere tener una moto más grande y decís, jo, es que me veo muy grande en ¿dónde voy? Ah, quería ir allí, me veo grande en esa moto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy estupendísima de la muerte con este tipo de motos, porque son las que me gusta conducir, pero entiendo, la gente que es más grandecita, que no os sintáis del todo bien. Y luego la pantalla. Como veis, la pantalla es la derivada de la Triumph Trident, que siguen manteniendo en el modelo Street Triple R. Hay gente que prefiere la pantalla hiperacolor que lleva la Street Triple RS, pero todo no se puede. O sea, queremos abaratar el precio de las motos, pero sin embargo queremos todo el equipamiento que tienen las motos de más altísima categoría. Entonces, creo, es que yo veo súper evidente lo que Triumph ha hecho, y creo que han decidido, pues eso, abaratar un poquito poniendo esta pantalla. La pantalla va muy bien, se ve todo fenomenal. Tenéis también la conectividad de Triumph, que podéis poner el móvil y ver ahí las llamadas, el GPS, lo que necesitéis. En fin, tiene un montón de vamos, el kilometraje de hoy. En fin, que veo que hay un montón de cosas en la pantalla y que son estupendísimas, que no le falta de nada, y no entiendo la queja, pero bueno,
Ah, y otra cosa que sí que no entiendo, y a mí sí que no me gusta, que es que la maneta del embrague no sea regulable. O sea, ¿por qué ponen la maneta de freno regulable y la de embrague no? Pues oye, pues en días como hoy, con los guantes gordos, a mí me gusta tener las manetas un poquito más cerca. Entonces es como que no lo llego a entender. Pregunta definitiva, ¿me la compraría? Un tremendo sí. O sea, pero un tremendo sí. Creo que es una magnífica opción para que aprendáis. De verdad, ¿eh? Sabéis que es una marca que me gusta mucho. Este modelo en concreto me gusta muchísimo. Va demasiado perfecta y tiene un precio muy bueno. Y como siempre os digo, si tenéis mucha duda, podéis ir a probarla. Y para terminar el vídeo, os voy a poner un poquito de música. Ida por ella. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.